Welcome to Cabo's first winery. Just kidding. I'm in San Miguel de Allende, and we're going to go to Viñedo San Miguel. We're going to do some wine tasting and explore this amazing vineyard. Come with me. Tenemos un área de vinos. Es aquí donde vendemos todos nuestros vinos. También una isla de bocadillos gourmet. Grupo Cuadra tiene otro viñedo en Italia, en la Toscana específicamente, se llama Villa Petriolo, es un concepto parecido al de los otros, solamente que allá tienen un hotel boutique. Por este lado encontramos una sala de catas. Aquí es donde terminan nuestros recorridos, donde hacemos las catas, podemos observarlo. Tenemos varios paquetes, las personas pueden elegir uno u otro paquete para poder degustar. Específicamente en el viñedo tenemos plantadas 52 hectáreas divididas en 11 variedades, que son Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Shiraz, Grenache, Bourvèdre y Nebbiolo como variedades tintas, Chardonnay, Semillón y Sauvignon Blanc, de las otras tres blancas que tenemos. En general, en todo México nos pueden encontrar en cadenas como City Market o Palacio de Hierro. Todos estos premios que observamos aquí en las barricas, que observamos en la pared, son medallas hacia nuestros vinos. Tenemos 7 años haciendo vino y 38 medallas, en su mayoría internacionales. Involucrados directamente en el proceso son menos de 30 personas. 25 personas en viñedo, que son los que se encargan de darle mantenimiento, podar, cosechar el viñedo como tal. El primer viñedo de la nueva era en Guanajuato se da en 1995 en Dolores Hidalgo, una ciudad hermana a nosotros. Las fermentaciones y el proceso de vinificación pueden ser muy diferentes. Es muy, muy diferente el tiempo que utilizamos para vinificar un vino rosado a un vino, por ejemplo, nuestro Malbec Reserva. Ese enfoque hacia la parte del perfeccionismo que tenemos, que sabemos que no existe, pero nos motiva a estar persiguiéndolo, justamente es lo que nos ayuda a poder seguir en este camino de crecimiento, a posicionarnos como una bodega premium en un futuro. Perfecto. Contamos con más o menos unas 30.000 botellas en este momento en el proceso de crianza reductiva. Esta base, esta roca, sumada a esta amplia instalación, nos ayuda a mantener la temperatura constante, que no pase de los 12 a los 18 grados centígrados durante todo el año. Miren, por acá tenemos una Beats, una planta de 43 años de edad. Justamente nos la regalaron por representar esa grandeza que no se puede alcanzar si no es con el tiempo correctamente. Entonces, por ahí nosotros tendríamos que esperar 30 años para tener parras como estas.